El ambiente previo vivido en las inmediaciones del estadio monumental de River. La llegada de nuestro representativo. 65.000 personas asistieron al estadio, $1.800.000 de recaudación. Público expectante, esperando una gran expedición de Argentina. Pero Chile se encargó de que así no sucediera. Sebastián Rosenthal en la entrada de los dos equipos al campo. Reporteros gráficos aprovechando de dejar estampada en la historia con testimonios a este partido. Ubaldo Aquino de Paraguay el árbitro, Javier Margas, Gabriel Batistuta los capitanes. Fernando Cornejo que después y las alineaciones de Argentina y de Chile, que llamó la atención la incorporación de Cristian Mora, que a la postre le dio la razón al técnico. Y comienza el partido. La pelota la tuvo permanentemente Argentina. Ese fue el costado que mejor aprovechó Argentina en la primera fracción. A eso se debió el ingreso de Marcelo Miranda después. Falta sobre Fernando Cornejo. Víctor Hugo Castañeda la toca, Javier Margas, y es la primera llegada de Chile al arco de Argentina. Tiro de esquina, el cabezazo de Pedro Reyes, que pudo haber sido la apertura del marcador. Muy, muy poco, ahí lo estamos repitiendo, muy poco le faltó para ubicar la pelota dentro del arco. Gabriel Batistuta sobre el costado izquierdo del ataque. Ortega, pero salva Ronald Fuentes enviando la pelota al tiro de esquina. La presión de Argentina estuvo ahí en el área, ahora es un tiro libre. El ejecutante Gabriel Batistuta. Almeida la inicia, Ortega sobre el sector derecho, Ronald Fuentes, y Pedro Reyes es el que soporta, que aguanta la carga de Batistuta para que pueda Tapia tomar la pelota. Ahí está la repetición, inclusive se pensó en una falta, pero no, el que juega la pelota sin dificultades es Ortega. Después llega Fuentes. Sigue Argentina presionando. La primera tarjeta amarilla para Luis Chavarría fue en el minuto 12, la falta sobre Batistuta. Ahí está, lo empuja, que va a traer consecuencias, como usted sabe. Sobre el sector izquierdo, Ortega con la pelota, el centro y la salida oportuna y precisa de Nelson Tapia. Aquí hubo penal a Marcelo Salas porque lo toman. Sorín lo toma de la camiseta y lo desequilibra. Ahí está, ese es el momento en que cae Marcelo Salas. Después vino la jugada donde Javier Margas fue a buscar la pelota. Pero ahí la pelota ya había salido. Y ahí Sorín, Juan Pablo Sorín, es el que le comete la falta a Marcelo Salas, no sancionado. Y aquí se cobró fuera de juego de Marcelo Salas. Es cierto, pudo haber jugado un poquitito antes la pelota Sebastián Rosenthal, pero estaba bien habilitado ese hombre. Aquí estamos, vamos, ese es el momento en que sale la pelota y está en línea, lo que quiere decir que estaba bien habilitado y estaba en posición de marcar sin mayores inconvenientes. Ortega, Batistuta y Albornoz es el que finalmente no logra cristalizar ese avance de Argentina. Y la preocupación ya en esos momentos de Daniel Passarella. Ortega la deja pasar, Batistuta con la pelota. Y aquí viene la falta de Pedro Reyes, que origina este tiro libre
de Batistuta también. Queda la pelota en el travesaño. Ahí estamos repitiendo el tiro libre de Batistuta. Sebastián Rosenthal, con todos pensamos, la barrera se adelantó y además saltó. Eso es lo que capitalizó después Fernando Carballo, ya lo vamos a ver. Y aquí es el minuto 31, la expulsión de Luis Chavarría. Y vamos a ver de que ese es el momento que lo expulsa. Repetimos, Albornoz toca la pelota y Chavarría no va a la pelota, va al cuerpo. A lo mejor la tarjeta amarilla anterior pudo haber sido discutible, pero esta no. Y en forma inmediata, Daniel Passarella manda a precalentar o hacer calentamiento previo a Balbo, Abel Balbo, para incorporarlo y aprovechar así, capitalizar más lo ofensivo. Ortega en el centro, salva a Cristian Castañeda y viene llegando en este momento a nuestros estudios Patricio Yáñez para que nos acompañe. Buenas noches, Patricio. Viene llegando de su trabajo radial. Se realizó el cambio de Balbo y desde ahí es Zanetti, Javier Zanetti, el que no acierta con el arco de Chile. Tal cual vemos, es la presión que ejerció Argentina durante toda la primera fracción, más todavía acentuada después de la expulsión de Luis Chavarría. Pero Chile bien en eso, en no dejar ninguna posibilidad. Solamente tenían que intentarlo, tal cual lo vio usted ahí, desde fuera del área. Y comenzó a emerger la figura de Marcelo Salas. Porque solo en muchas oportunidades, como esta, trata de pasar entre dos. Muy bien, Marcelo Pato. Sí. Es delantero, tú eres delantero. Sabes lo que difícil, es difícil. Es difícil trabajar solo contra una buena defensa argentina. Termina el primer tiempo y ahí viene el cambio. Ahí viene el cambio que yo creo que...